Continuando entonces con eh, el tema de la acusación que los judíos habían hecho al Señor, de que sus milagros, su poder sobre el diablo, su expulsión de espíritus inmundos era porque Él trabajaba con el diablo. Hoy llegamos a una lección más complementaria de lo que hemos venido estudiando. Y hoy... En la lección de hoy vamos a hablar de dos aspectos en particular. El primero, ¿pueden los cristianos expulsar demonios? Ya vimos nosotros en la lección previa que eh, el Señor fue victorioso sobre los demonios. Pero a veces surge la pregunta de si hoy día los cristianos están investidos con el poder para arrojar demonios. La respuesta es no. ¿Estamos eh, eh, supuestos a hacerlo? ¿Se supone que debemos hacerlo? La respuesta es no. ¿Somos descuidados si fallamos en hacerlo así? La respuesta es no. ¿Quiere Dios que estemos envueltos en un ministerio de liberación, como ocurre en la mayoría de los grupos eh, eh, evangélicos? La respuesta es no. Por una cosa, aún a los cristianos nunca se les ha ordenado expulsar demonios. Aquellos que. Eh, tratan de demostrar que hoy mm, tenemos el poder para expulsar demonios, recurrirán a la promesa que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos el día en que asciende a los cielos. Marcos 16 dice. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. La mayoría de las personas en los grupos evangélicos que creen que hoy existe la posesión demoníaca, que hoy en día se tiene el poder para expulsar demonios, recurren a Marcos 16. Ahora, entre, entre las distintas señales que dice el Señor que seguirán a los que creen, menciona también en el verso 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Para poder nosotros entender, eh, lo que, lo que el Señor está diciendo en este verso. Necesitamos aclarar quiénes son los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son esos? Bueno, alguien dirá, pues yo creo y, y obviamente en los grupos eh, religiosos, en las denominaciones. Los que dicen que tienen esas señales es porque creen. Ahora, ¿quiénes son estos que el Señor menciona en Marcos 16 que harían esas señales? ¿Quiénes son a los que creen? Es importante siempre. Recordemos, lo hemos visto en otras ocasiones, lo hemos enfatizado, es importantísimo cuando uno está estudiando estos aspectos, siempre tener en cuenta el contexto de un pasaje. Ignorar el contexto es lo que lleva a tantos malentendidos, a tantas creencias equivocadas y prácticas que no están autorizadas por el Señor. Cuando estamos hablando del contexto, estamos hablando de observar al autor del pasaje, ver a quién está dirigido el pasaje, establecer de quién habla el texto, determinar la intención del pasaje, considerar la razón para el pasaje, por qué está este pasaje en la Biblia y estudiar las circunstancias alrededor. Ahora, siendo entonces... Aparte de, de, de usar bien la palabra, el tener en cuenta el contexto, miremos entonces el contexto de Marcos 16 para descubrir quiénes son a los que creen que harían estas señales, entre ellas expulsar demonios. Devolviéndonos en el contexto, en el capítulo Marcos 16 dice en el verso nueve. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. Ahora, ¿quiénes eran los que habían estado con él? Los apóstoles, que estaban tristes y llorando. Ellos... O sea, pues los que habían estado con el Señor, los apóstoles, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Mire, entonces el contexto: no lo creyeron. Es a esos a los que el Señor les ha dicho, a los que creen. Muy bien, María vino donde ustedes. Y, y, y les dijo que yo había resucitado de entre los muertos. Ustedes no le creyeron, pero de ustedes, a los que creen, esta señal les seguirá. Pero continuamos la lectura en el contexto de Marcos 16. Pero después apareció en otra forma dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Los que iban en el camino a Emmaus. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, a los otros apóstoles, y ni aún a ellos creyeron. Una vez más, es a estos a los que el Señor les dijo, a los que creen. Ustedes no le creyeron a dos de sus compañeros que me vieron resucitado, pero si ustedes creen, estas señales les seguirán. Continuando en el contexto. Dice el verso 14. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué ocurrió? Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Si observamos bien en el contexto la lectura que acabamos de hacer, en cada tres de estas circunstancias es a los apóstoles a los cuales les fueron a decir que el Señor había resucitado. En la tercera ocasión el Señor fue el, que, el Señor mismo se les apareció y entonces les dice. Aquí el texto que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído. Entonces les hace la promesa a los que creen de ustedes, queridos apóstoles, los que crean que yo he resucitado de entre los muertos, estas señales les seguirán. El contexto no está hablando de cualquier creyente. El contexto no está hablando de creyentes en el siglo XXI. El contexto está hablando es de los apóstoles. Esas señales les seguirían si ellos creían que el Señor había resucitado de entre los muertos. Cuando empezaron a creer realmente que Él era el Cristo resucitado, serían capaces de expulsar demonios. Esta sería una señal que los seguiría a ellos en su ministerio. ¿Lo hicieron? Claro que lo hicieron. Porque nos dice Marcos 16, 20, continuando en el contexto. Y ellos, o sea, pues los apóstoles, saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Era lo que él había dicho en el verso 17. Estas señales seguirán a los que creen. Ahora, ¿qué señales? La de expulsar demonios, hablar en lenguas, no sufrir daño por serpientes. Por bebedizos mortales, sanar enfermos, expulsar demonios, hablar en nuevas lenguas, etcétera. Miren, hermanos, la importancia del contexto. Un texto sin contexto es un pretexto. Siempre que estemos estudiando un versículo, hay que estudiarlo a la luz de su contexto inmediato y de su contexto remoto, porque son los que nos explican lo que quiere decir el verso que nosotros estamos leyendo. Cuando no lo hacemos, nos va a llevar a nosotros a torcer las escrituras, tal como lo dice Pedro en su segunda carta en el capítulo 3. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahora, Pedro habla de los indoctos, los inconstantes. ¿Qué hacen ellos con la palabra de Dios? La tuercen. Bueno, yo puedo colocar aquí también que aquellos que no consideran el contexto de un pasaje, tuercen las escrituras, como también las otras, para su propia perdición. ¿Deberían los cristianos involucrarse en ministerios de liberación? No, porque hoy en día no existe el poder para expulsar demonios. Hoy en día los demonios no tienen el poder y la facultad de poseer a las personas. Quiero que, eh, 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 quiero que me escuchen leer lo que, lo que dice Ben Alexander un ex-espiritista, un ex-medium espiritista. Él dice, el Nuevo Testamento no solamente nos manda a predicar a Cristo, sino que también nos advierte acerca de los enemigos de nuestras almas, los demonios. No deben ser tomados ligeramente. Sin embargo, los cristianos pueden ser desviados para que lleguen a hacer del exorcismo de demonios. Un ministerio. Es más, existen los grupos evangélicos, el ministerio de expulsar demonios. Se dan cursos, se capacita a, a, a los miembros para que tengan la facultad de expulsar demonios. Se vuelven obsesionados con tratar de expulsar demonios. Esta práctica es inconsistente con la palabra de Dios. Durante los últimos años he escuchado a exorcistas llamar a todo pecado y enfermedad un demonio. Estos así llamados ministros liberadores van a las iglesias y le dicen a los cristianos que si ellos tienen ciertas características están poseídos por el demonio. Los invitan para que pasen adelante y empiezan a expulsar demonios de cáncer, demonios de úlceras estomacales, demonios de diabetes, etc. Luego empiezan a atacar los demonios de los pecados. Lascivia, codicia, chisme, mentira, homosexualidad. La lista es sin fin. No contactos con los demonios de pecado y enfermedad, empiezan a expulsar los demonios de soledad, pobreza, depresión. Para el tiempo en que el exorcista ha terminado, casi todo cristiano en la iglesia cree que tiene un demonio. El problema con esta clase de pensamiento... Es que la culpa de pecado es removida de la persona implicada y la culpa es colocada sobre el demonio. Dios nos tiene como los personalmente responsables y autores de nuestros pecados. En ninguna parte dice el Nuevo Testamento que la posesión demoníaca es la causa del pecado. Tampoco toda enfermedad está relacionada con la posesión demoníaca. La mayoría de las enfermedades no tuvieron ninguna relación con los demonios, cualquiera que fuera. Es completamente aparente que la posesión demoníaca era una condición real que existió en el primer siglo. Ello, la posesión demoníaca en el primer siglo, le dio al Señor Jesús y a sus discípulos la oportunidad de demostrar el poder de Dios sobre Satanás. Y de esa manera, que el nombre del Dios Todopoderoso fuera glorificado. Satanás ahora está atado. El mismo Señor Jesús lo enseñó. Recordemos lo que estudiábamos en una de las lecciones anteriores en Mateo 12. Pero si yo, dice el Señor Jesús, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, entró en la casa del hombre fuerte. Entró a la casa del príncipe de este mundo y lo ató. Y cuando lo ató saqueó sus bienes, lo venció, le quitó las armas en que confiaba. Satanás ahora está atado y los demonios no tienen ese poder de poseer a las personas hoy en día. Así que, hermanos, no nos dejemos engañar por aquellos que están enseñando lo opuesto. Ahora, si no existe la posesión demoníaca hoy en día, si no hay posesión demoníaca hoy en día, entonces, ¿qué es lo que hay? Lo que existe ahora es la obsesión y la opresión demoníaca. Y me voy a explicar en el resto del tiempo que tenemos en esta lección. Ya, ya vimos nosotros que la posesión demoníaca fue algo real, algo abrumadoramente real. Ahora, la posesión, la obsesión demoníaca puede ser tan aterrador aun cuando la persona no está realmente poseída por un espíritu inmundo. ¿Qué, ¿Qué quiero decir por obsesión demoníaca? Bueno, como ya habíamos estudiado en lecciones anteriores, en la posesión demoníaca, una persona era tomada realmente por un demonio. En la obsesión demoníaca, una persona está solamente intrigada con el tema de la demonología, sea bíblica o sea de otra manera o como dice Ben Alexander en su libro La posesión demoníaca. Este señor, Ben Alexander, fue un medium espiritista que después de estar metido en ese mundo de tinieblas, lo abandonó por completo y empezó a servirle a Dios. Y explica... Eh, el señor Alexander, con respecto a la obsesión demoníaca, lo siguiente. Ser poseído significa estar controlado por un demonio. La persona que está obsesionada con los demonios cree que tiene un demonio, pero en realidad no lo está. Nosotros vemos en, en esta generación... Cómo hay un número de alimentadores impíos que hacen que las personas estén obsesionadas con el tema de la demonología. Y obviamente, Satanás usa estos medios modernos para ayudar en su causa no santa. La Biblia nos advierte a que no seamos ignorantes. De, de, de las artimañas del diablo. Pablo dice en Segunda de Corintios 2:11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus imaginaciones. Ahora, entre ese número de alimentadores impíos que hacen que las personas estén obsesionadas con el tema de la demonología, podemos mencionar varios. Primero, uno de los recursos demoníacos hoy en día son las novelas que glorifican y tornan encantador el mundo de lo oculto. Una mirada rápida a los libros más vendidos hoy en día revela un número alarmante de libros que dan importancia al oculto, al demonismo, al exorcismo, la brujería, el satanismo. Esa literatura, si, si es que podemos usar el término aquí de literatura, está llena de violencia, de sexo explícito, de productos gemelos del demonismo. ¿Cómo puede alguien? Alimentar su mente con ese tipo de libros y no ser afectado adversamente. Salomón, en el libro de Proverbios, capítulo 23, dijo en el verso 7, Pues como piensa dentro de sí, así es. Y eso es una realidad. Como piensa dentro de sí. Así es, somos lo que pensamos. Si nos estamos sometiendo a nosotros mismos a tal basura, pronto estaremos obsesionados con esto. Miles están obsesionados con los demonios a causa de los libros, de las novelas que son las más vendidas. Es probable que, que a lo mejor usted conozca una expresión que es basura entra basura sale. La mente tiene un efecto poderoso en la vida de uno. Emerson escribió hace años, el hombre se convierte en las cosas que piensa durante todo el día. ¿Estaba en lo correcto? Los pensamientos que sean más superiores en tu mente influenciarán tu vida. Nunca subestimes los pensamientos y reflexiones que tengas. Porque volviendo a las palabras de Salomón en Proverbios 23:7, pues como piensa dentro de sí, así es. Quizás has escuchado la frase, basura entra, basura sale. Significa que si piensas o colocas basura en tu mente, entonces basura o experiencias negativas emanarán de tu vida. Otro alimentador de la obsesión demoníaca son las películas y los programas televisivos que se enfocan en las prácticas ocultas. hay... hay, hay eh, la juventud de hoy se siente tremendamente atraída por las películas de terror. yo, yo recuerdo cuando estaba en mi adolescencia que una película que se convirtió en... en en un boom, en ese momento, fue El Exorcista. Bueno, a través de, 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 de estos años han surgido eh, otras películas que Hollywood ha, ha, ha creado y, y, y más ahora, aún con los recursos tecnológicos que hay, las computadoras son mucho más reales ese tipo de películas que recurren a lo oculto. Hollywood es capaz de intensificar el horror del mundo de los demonios con toda la clase de habilidad artística y horrible usando los medios computarizados. Cuando uno va a esas películas... Cuando uno tiene eh, eh, una sesión de un fin de semana en casa, porque ya no hay que ir a un teatro, porque podemos usar Netflix o, o cualquier servidor de, de películas en televisión y nos sentamos frente a la pantalla del televisor, muchos de aquellos que observan estas filmaciones de películas de terror, na, nada más el día de ayer les cuento hermanos, de, después de que terminé eh, 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 la lección con ustedes. Pues me fui, me senté en, en el sofá y prendí el televisor y, 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 y vi una película que se llama Constantine y era de terror, de posesión demoníaca. Y sorprendía los efectos especiales en, en, en la trama de la película, que hasta uno se asustaba. Y, y, y lo que ocurre muchas veces es que cuando se observan estas filmaciones, las personas que las ven se alejan pensando que están poseídas por entidades malignas. Indecible el daño psicológico que ha producido a las masas, especialmente en los niños que observan ese tipo de películas. La Biblia dice en el Salmo 101, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Esa debería ser la respuesta del creyente, del cristiano a lo que ofrece Hollywood. Otro tercer alimentador de la obsesión demoníaca es la música. Cierta música lírica es demoníaca en origen y produce obsesión demoníaca. La música también puede crear bestias salvajes. Y eso es a causa de la fuente de inspiración detrás de esto demoníaco. Varios de los artistas registrados en el campo de la música rock admiten que están envueltos o estuvieron involucrados en el mundo espiritual. Sus canciones proclaman al príncipe de las tinieblas, a Satanás. Un grupo de rock muy conocido es KISS, que significa Reyes al servicio de Satanás. Kings in service of Satan. Reyes al servicio de Satanás. Eso es lo que significa estas cuatro letras de este grupo de rock. Kiss. Las drogas. El sexo, la violencia. Aún el suicidio son los temas torcidos de algunas canciones de rock. Por mencionar otro grupo, Iron Man, Iron Maiden. La, la, las carátulas de sus discos son alusivas a lo oculto. O a CDC. O también hablando de este otro personaje muy famoso, Marilyn Mason. Ustedes pueden ver ahí en, en, en la foto eh, eh, el rostro de este personaje en donde sus canciones son alusivas a todo lo relativo a lo oculto. O aquí una imagen de él haciéndose pasar por nuestro Señor Jesucristo crucificado en la cruz. Entonces, las drogas, el sexo, la violencia, la manía suicida no pueden ser separadas del demonismo. Una mirada a la industria de la música en video es suficiente para convencer a cualquier persona espiritual que los demonios han invadido el mundo oscuro, demencial de la moderna música de rock. Otro alimentador de la obsesión demoníaca son varios juegos de mesa. Muy populares entre los jóvenes. La tabla Ouija. El juego más vendido. Ben Alexander, el eh, ex medium espiritista, que entre comillas, por decirlo así, se convirtió al Señor después de eh, estar metido en ese mundo. Por muchos años, en su libro El Espiritismo, Instrumento de Satanás, llama a la tabla ouija, la puerta a lo oculto. Dios ha advertido con respecto a esto. Dice Ben Alexander, realmente no hay poder en la tabla o trípode mismo sino que el poder está en la persona que permite a aquellos del mundo de los espíritus que lo controlen. La tabla Ouija es ciertamente la puerta al espiritismo y a las prácticas ocultas. Las personas empiezan jugando con una tabla Ouija, luego empiezan a experimentar con escritos automáticos cuando el espíritu usa las manos de una persona para escribir mensajes. Pronto están acomodados en las mismas profundidades de lo oculto. Usar la tabla Ouija es practicar una forma de adivinación, el arte de obtener información secreta del mundo de los espíritus y podría ser llamado un tipo de sesión. Otro alimentador Recordemos hermanos, la palabra de Dios prohíbe estrictamente el contacto con el mundo de los espíritus. Uno de los tantos pasajes que podemos leer en la Biblia está en Deuteronomio 18, donde Dios dijo, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Otro alimentador hoy de la obsesión demoníaca y es muy inocente porque involucra a los niños. Son, bueno, otro, oh, oh, ya, ya lo voy a mencionar enseguida, otro juego de mesa que debería ser evitado a toda costa, especialmente por los jóvenes, es el que se conoce como calabozos y dragones. Antes se conseguía en formato de libro. ya Ya usted lo puede descargar de la internet. Como una aplicación para tenerla en su computadora o en, 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 en su celular. Ha sido llamado la forma más popular de brujería en América. Este juego de calabozos y dragones es responsable por docenas de asesinatos y de suicidios. Y está inseparablemente encadenado con el despreciable mundo de los demonios y estimula de una manera uh, simulada la tortura, la estrangulación, el sacrificio humano, el asesinato, el sadismo, la maldición de enfermedades y otras formas de violencia entre los que participan en este juego. Algunas personas, desafortunadamente, están cumpliendo literalmente estas fantasías demoníacas. Ahora, llegamos al que mencionaba hace un momento. El mundo oscuro de los demonios aún ha extendido sus dedos malignos hasta el mundo de los niños a través de juguetes y dibujos animados en la televisión. Los sábados, en, 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 hablo de mi país, no sé en, en los de ustedes, mis hermanos, pero el sábado en la mañana y el domingo en la mañana, en, 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 aquí en Colombia, en el horario que se considera de, de los niños, la mayoría de los programas que se presentan en la mañana son dibujos animados alusivos a lo oculto. Brujas, hechiceros, los héroes, las heroínas, son los hechiceros. Bueno, ustedes conocen muy bien al personaje que, que están viendo aquí en la pantalla de, de, de esta serie de dibujos animados de los pitufos, Gargamel. ¿Sí? que está obsesionado con capturarlos y hace uso de todas sus pócimas y sus encantamientos. Solamente de una mirada a la pantalla de la televisión el sábado por la mañana que revelará la incursión que ha hecho el demonismo en los dibujos animados. Ya los dibujos ahora no son como los que nos tocó en nuestra infancia. Eh, eh, Box Porky. Eh, Super Ratón, Speedy González, eh, eh, los que se me vienen en este momento a la cabeza, que son tan diferentes o eran tan diferentes a lo que es la filosofía de los dibujos animados que se presentan hoy en la televisión. Eso pues con respecto a la obsesión demoníaca. Hablemos ahora de la opresión demoníaca. ¿Qué queremos decir con esto de la opresión demoníaca? Los cristianos son oprimidos, o sea, pues acosados y molestados por los demonios de Satanás. Se arrojan contra nosotros con todo lo que el infierno tiene para ofrecer y lo que buscan es obstaculizar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. El gran apóstol Pablo en, 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 durante su ministerio, él mismo habla de que fue obstaculizado por eh, Satanás en varias ocasiones. Y, y de una manera prudente nos recuerda que nuestra batalla no es contra sangre y carne. Dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra el hombre, contra lo humano. La lucha del cristiano no es contra su semejante, su prójimo, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como veíamos en la lección anterior, Aquí nuevamente el apóstol Pablo menciona que la lucha del cristiano es contra los principados. Ahora, cuando dice principados, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, recordemos porque en la lección anterior hablábamos de ello. El término principado viene de este término griego y en la gramática griega del Nuevo Testamento nos dice que hace referencia, principados, hace referencia a los poderes angélicos y demoníacos. El léxico griego del señor Fayer dice: por lo tanto, el término es transferido por Pablo a los ángeles y demonios que tienen dominios que les han sido confiados en el orden de las cosas. El señor Vine, en su diccionario expositivo, dice que el término principados hace referencia a los ángeles impíos, a los ángeles que están al servicio de Satanás. Ahora, no solamente dice que nuestra lucha es contra principados, dice que también es contra potestades. El término potestad viene de este término griego y nos dice el señor Vine por metonimia o cambio de nombre se usa para denotar aquello que está sujeto a la autoridad o gobierno o un potentado espiritual y también nos dice que el término exopsia o potestades se utiliza para denominar a seres angélicos traducidos potestades. Nosotros, los cristianos, somos oprimidos por el mundo de los espíritus para que no oremos. ¿No le ha ocurrido a usted que cuando le va a orar a Dios, a veces una llamada, una visita, eh, eh, suena el celular o, o al, algo ocurre o, o, o la mente suya empieza a divagar. Estamos en ese momento siendo oprimidos por aquellos que están al servicio de Satanás. Todo creyente sabe que debería orar más a menudo y con más fervor. ¿Por qué no oramos? Bueno, a causa de la opresión demoníaca. El diablo no quiere que los cristianos oren. El diablo tiembla cuando ve a un santo débil sobre sus rodillas. El diablo conoce el poder de la oración. Él y su cohorte, su ejército impío, harán todo en su poder para impedirnos de ese momento especial de la oración. La opresión demoníaca también disminuye nuestros esfuerzos por leer y estudiar la palabra de Dios. Hay veces cuando no sentimos el deseo de estudiar la Biblia. ¿Quién puso ese sentimiento ahí? No fue Dios. Porque Dios lo que quiere es que leamos su palabra. Es más, Él nos dice que leamos su palabra, que escudriñemos las escrituras. El diablo y los demonios sabiendo lo que ella dice acerca de ellos y lo que ésta puede hacer por un creyente sincero, van a obstaculizar nuestros esfuerzos en el estudio de la Biblia. Esa es la última cosa que los gobernadores del mundo de las tinieblas quieren que tengamos. Aman las tinieblas y quieren mantenernos en la oscuridad. Pablo dice en segunda de Corintios 4.4 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros, los cristianos, debemos aprender a disciplinarnos a nosotros mismos cuando seamos tentados a no leer la Biblia. ¿Por qué? Ese tipo de opresión es de lo más hondo del mundo. Los cristianos también somos oprimidos por el mundo de los espíritus para que no tratemos de ganar almas para Cristo. ¿Cuántas veces los cristianos nos hemos dado a la opresión impía? Sabemos que hay personas a las que se les debería hablar acerca de Cristo. Sabemos que están perdidas sin Él. Creemos que tenemos la verdad que puede salvarlos y liberarlos, pero algo nos agarra desde atrás. ¿Y qué es eso? El temor. La Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, pero cuando nos da miedo... Somos cobardes de hablar la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el que nos dio ese espíritu de cobardía? Bueno, ya sabemos quién. Satanás y sus demonios. Hermanos, hoy somos exhortados nosotros a enfrentarnos contra el diablo. Los cristianos llenos del Espíritu no van a ser poseídos por los demonios, no van a ser atribulados, oprimidos por los demonios. Aquellas cosas que pueden causar la obsesión demoníaca deberían ser borradas de nuestras vidas. La opresión demoníaca. Puede ocurrirle a los cristianos y le ocurre a los cristianos. Por eso es que es tan importante que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Leamos lo que dice Pablo en Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Y de qué está conformada toda la armadura de Dios? Leámoslo. Ahí en el mismo contexto de Efesios 6. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Satanás ahora está atado. Satanás no puede poseer a las personas sus sirvientes no pueden apoderarse de las personas. Volvamos vamos a recordar lo que el Señor dijo en Mateo 12. Pero si yo por el espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede entrar en la ca ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino por primera vez. La obsesión y la opresión demoníaca es lo que enfrentamos hoy en día. No la posesión demoníaca. Existió, pero fue acabada por nuestro Señor Jesucristo.